Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? It's good to have you here, my dear participants. Es muy bueno verles, tenerles aquí a cada uno de ustedes, mis estimados participantes. My name is Patricia, mi nombre es Patricia, and it's a pleasure to have you here. Es muy bueno, es un placer tenerles con nosotros. We are going to start our class today. Vamos a comenzar nuestra clase este día. And I would like to present you some of the methodologies of the class and general information. Me gustaría darles alguna información adicional de la clase. So today it's going to be a little bit Spanglish because I need that all of us can be in the same page. Este día va a ser así un poquito español-inglés porque quiero asegurarme que todos estemos como en la misma página, ¿verdad? So, let me introduce you and show you my screen. Vamos a compartir la pantalla para que podamos trabajar juntos. Okay, perfect. I would like to know if you can watch my screen. Me gustaría saber si pueden ver mi pantalla. Yes. Okay, perfect. So, for yes. International Inglés Corporativo, it's a pleasure to have you here. Para Inglés Corporativo, es un placer tenerles con nosotros. Please be very welcome. Sean, por favor, bienvenidos. Today, I would like to explain to you the class methodology, but in order to do that, I will mute all of you in order that we can listen each other. Voy a ponerles mute, ¿verdad? A cada uno de ustedes para que nos podamos escuchar bien. Y luego cada uno va a irse quitando, ¿verdad? El mute o el silenciador a medida vayamos participando. Okay, very good. So, perfect. Excelente. Para quienes no puedan escuchar, les pediría que puedan revisar los settings, las configuraciones que tienen de sus micrófonos y del equipo que han conectado, ¿verdad? Para que puedan escucharnos muy bien. Ok, the class methodology is that we are going to have normally a greeting and warm up. La metodología de la clase es que vamos a tener un saludo, ¿verdad? Y una introducción de lo que sería la clase. We are going to connect the platform topic with the class. Vamos a conectar, ¿verdad? Lo que el tema de la plataforma con el contenido de la clase que vamos a estar revisando. We are going to have a topic presentation with additional material. Vamos a tener también material adicional para el tema que vamos a presentar and to practice y para practicar, ¿verdad? Participants, pair groups, and group work it's going to carry out in the breakout rooms. Vamos a tener trabajos de grupo, ¿verdad? En parejas o tríos. Vamos a utilizar la técnica de los pequeños salones where you are going to be able to work together, donde ustedes van a poder trabajar. And then we are going to come back to the plenary and receive feedback. Después, ustedes van a regresar a la plenaria y recibir retroalimentación. In this part, it's important to say that there's no wrong answer. All answers are going to be okay, and we are going to provide the proper feedback for you to learn. En esta parte de la plenaria y la retroalimentación, decir que no van a haber respuestas incorrectas, sino que todos debemos sentirnos en un ambiente libre para poder hablar y poder participar en términos de que la pronunciación la vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Poco a poco. No deben sentirse inhibidos de participar, ¿verdad? Sino que al contrario, the idea is that you can sit and speak. La idea es que usted pueda hablar mucho, ¿verdad? Para practicar. Because this is a student-centered class and the teacher is a facilitator of the learning process. Esta es una clase que va a estar centrada en usted y su servidora es la facilitadora de su aprendizaje, pero es importante que usted hable. Maybe in this class, this is going to be a little bit different because I'm giving some instructions. En esta clase van a sentir que yo hablo bastante porque estoy dando las indicaciones generales, ¿verdad? Pero normalmente vamos a tener una introducción al tema
y luego ustedes van a estar practicando de manera muy activa. What about the key materials and activities? ¿Cuáles son los materiales clave para esta clase? As you know, we have a platform that has some videos that have exercises, and we need to complete every class exercise, which is very important. The platform exercises contain also a midterm exam, and we will have a final exam. And those are the requirements to pass the module with 80% of the score. Después de cada sección, de cada tema, tenemos review, tenemos un pequeño examen cortito, como un pequeño quiz para ver lo que aprendimos. And after we finish the section number 3, we will have the midterm exam. Cuando terminemos la sección número 3, vamos a llegar al examen de medio periodo. And after the section number 5, we are going to have the final exam. It is required that you get 80% in all those exercises for you to pass the course. Necesitamos tener un 80% sumativo en todo esto para poder pasar el curso. So I would like to tell you that if you have some difficulties with some exercises, that you can tell us in the WhatsApp group and we will help you to solve, no matter if it's a grammar or a understanding of the exercise or maybe a technical issue. Si usted tiene una dificultad para terminar algún ejercicio, usted puede hacérnoslo saber en el grupo de WhatsApp y nosotros le vamos a asistir, ya sea que el tema es de comprensión de algún ejercicio o porque hay alguna dificultad técnica para completarlo. I want to mention that the platform is very sensitive and you need to be careful on what you write. También decirles que la plataforma es bien sensible y deben ser muy cuidadosos en cómo escriben. Por ejemplo, si ponemos un punto adicional cuando ya el ejercicio tiene un punto, eso puede generarnos alguna dificultad. Si ponemos un símbolo de interrogación extra y ya lo tiene también, de igual manera si no lo ponemos y está considerado que debe de llevarlo. Muchas veces las dificultades que se nos dan es que las personas utilizan el símbolo de tilde en lugar del síndrome, del símbolo, perdón, de apóstrofe. Cuando el teclado es bien sensible, entonces el sistema no les reconoce el símbolo. Entonces hay que verificar bien dónde están esos símbolos en nuestro teclado para no tener esas dificultades. Then we will have additional material. Vamos a tener material adicional, ¿verdad? Que estamos aquí en the green class. Estamos hablando de esta crucita verde. It says that additional material will be provided to facilitate the class. And then this is completely related with every platform topic. El material adicional que ustedes van a ver en las clases, las PowerPoints, están vinculadas con el tema de la plataforma. And it will be available upon participants' request only for practicing purposes. And the platform is the key to pass with 80% of the score. Este material va a estar disponible solo pues, a requerimiento de ustedes en una Google Drive. Yo les voy a hacer llegar el link, ¿verdad? A través del WhatsApp group. So you can download every Friday the whole week materials and just for you to continue practicing at home. Este material se lo voy a colocar, ¿verdad? Cada viernes para colocarles todo lo que hemos visto en la semana. Usted lo puede descargar para propósitos de práctica durante el fin de semana. Y va a estar disponible mientras el curso esté abierto. Pero lo que realmente es clave de completar para poder pasar su módulo es la plataforma. Es decir, que este material solo es adicional y para efectos de práctica. Okay, very good. So now I would like that we can do this introduction. As I said before, my name is Patricia de Moran and I am an English for Work program facilitator since 2 years ago. And I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and I have a master's degree in local development as well as organizational leadership diploma. And I'm very glad to be your facilitator in this module. Estoy muy contenta de ser su facilitadora en este módulo. So, now is your turn. Ahora es su turno. I would like to know what is your name, where do you work,
¿Cuál es su nombre? ¿Dónde trabaja? And where do you live? ¿Dónde vive? ¿Verdad? Your city, su ciudad. And why do you want to learn English? ¿Y por qué quiere aprender inglés? So, what we are going to do is to open the mics one by one. Vamos a abrir los micrófonos uno a uno. Pero vamos a, por efectos de tiempo, vamos a trabajar con una estructura, ¿verdad? Que yo le voy a presentar en este momento para poder presentarnos en inglés. So, let me move myself to here. And then I want to say welcome again. Quiero decirles bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Y vamos a utilizar esta estructura. Vamos a ponerle de nuevo acá, ¿verdad? Again, this is my presentation, my introduction. My name is Patricia de Morán. I come from El Salvador. I live in Apopa, San Salvador. I'm 41 years old. There are 4 people in my family. There are my husband and my 2 girls. I work at Inglés Corporativo. I am an English teacher, and my favorite color is blue, and my favorite food is fish. It's a pleasure to be your facilitator in this course. Si se fijan, he colocado información, ¿verdad, mía? Para presentarme. Entonces, de esa manera me gustaría que poquito a poco lo vayamos haciendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tratemos de hacerlo en inglés. Si hay palabras que no las recuerdan en inglés, no hay problema, va a estar bien, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es hacerlo de manera rápida, porque luego vamos a pasar a los grupos de trabajo en donde ya vamos a seguir practicando estas estructuras. Así que quiero también, antes de continuar, decirles que en su tablero, ¿verdad? De participante hay una herramienta que es una manita, ¿verdad? Usted puede levantar la mano a través de esa herramienta y así yo voy a darme cuenta que usted quiere participar y voy a cederle la palabra. What we are going to do is that now I will choose you, I will appoint you in order that, I will point you out in order that we can participate one by one. And then the other people, I please request you to have your mics in mute. Voy a irle cediendo la palabra uno a uno y para los demás les pediría que por favor tengamos nuestros micrófonos silenciados para que no interrumpamos a los compañeros mientras están trabajando, ¿verdad? Los compañeros. Así es de que vamos a iniciar. I would like to ask Huawei G62 a la compañera de Huawei. G611, si puede presentarse. No sé si nos puede escuchar, pues a veces hay problemas de audio, pero me gustaría saber si nos puede escuchar. Ok, si no, vamos a continuar con Juliet Meléndez. Hello, Juliet. Hello. Would you like to introduce yourself, please? Okay. My name is Juliet Meléndez. Mm-hmm. I come from El Salvador. Mm-hmm. I live in Apopa, San Salvador. I am 32 years 32. Old. 32. Oh. 32. Okay. Okay. And there are 4 people in my family. Uh-huh. That are my husband, uh-huh, and my 2-1 boy, uh-huh, and 1 girl. Okay, very good, excellent. I work in negocio propio. My own business. Mi negocio, okay, propio, my own business. Uh-huh. My own business. I am, no sé, vendedora o... Puede decir, sales executive, ejecutiva de ventas. Ok. Uh-huh. Perdón, ¿cómo me?
Sales executive. Se escribe sales, ventas, sales, sales executive, ejecutiva. I am sales executive. Executive, very good. Excellent. Thank you very much, Juliet. So ahí estaba viendo a, no sé si era Daisy, la compañerita que levantó la mano. El nombre se me escapó, pero bueno, vamos a seguir en el orden en que estamos para no perderme okay. mucho. Ok, thank you, Juliet. Manuel. Manuel Lazo, hello. Would you like to introduce yourself? Ahí está, era Jaycee. Vamos a darle el espacio a Jaycee y luego a Manuel si nos escucha. Hola, buenas noches. Hi, Jaycee. Hi. My name is Jaycee Polanco. I come from El Salvador. I live in San Miguel, San Miguel. I am, no recuerdo cómo se dice, 27. 27 years old. My family is, son siete personas. Seven people. Okay. My husband, my I have some my children, my brother, and my son. Okay. I work in the house. Okay, I work at home. The house with sons and como creo que eso es todo. Okay, it's okay, don't worry. Later we will add more information. Más adelante vamos a agregarle más información. No se preocupe. That's good. Thank Very you. Good job, JT. Thank you. Juliet Meléndez. Oh, creo que no sé si Juliet ya se había presentado. Sí, ya se presentó. Yes. Sí, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Ok, sí. Perfecto. Let's see, Mauricio Portillo. Are you ready, my dear? No sé si nos puede escuchar. Hi. Hi, my dear. Are you ready? Y después vamos. Ah, no, estaba Manuel, perdón. Manuel y luego Mauricio. Así es. Y hola. Vamos. Hola. Adelante, Manuel. Hi. Tal vez le baja un poquito a su receptor. Ahí estamos, para que no haga eco. Adelante. Quizá bajarle un poquito más al. Ahí está. Es que tiene un poquito de feedback. Sería de bajarle. Bastante volumen. Tal vez si probamos ahora. Tiene un poquito de fig. No se preocupe, Manuel. Si gusta, hagamos las pruebas y. Hola. Ahora sí. Ahí está. Hola. Ok, adelante, Manuel. Ok. My name is Manuel de Jesús Aguirre. I come from El Salvador. Okay. I live in San Miguel, San Miguel. I am 26 years old. Okay. My family está conformada, no sé, por mi mamá y mis hermanos. Yeah, my family are my mother and my brothers, si son varones, ¿verdad? Okay, my family and my brothers and sisters, ajá. Okay, brother, sister, my favorite color is red, por el momento no trabajo, no sé. Okay, I'm not working right now, or by the moment, I'm not working. I'm not working? By the moment. Por el momento. By the moment. By yeah. the moment. Yeah. Okay. Okay, thank you, Manuel. And then okay. habían manitas, pero las perdí. Creo que
que las bajaron. Entonces vamos a darle el espacio a Mauricio Portillo para como no, ahí está, ya te vi. Ahí estás. Hola, Mauricio. Hi, Mauricio. Hi. Hola. Hi. Would you like to introduce yourself, please? Yes. My name is Mauricio Portillo. I come from El Salvador. I live in Tonacatepeque, San Salvador. I am 21 years old. There are 5 people in my family. I am a single boy. I work on digitador, no sé, digitador. Yeah, I'm a typist. Typist. Types. Or I work typing data. Okay. My favorite color is green. My favorite food is pizza. Okay, excellent. Very good. Thank you, Mauricio. Thank you very much. Gracias. Okay, so let me see Emily. Emily, are you there? Por ahí de Emily, pero se me movió. Okay, Mauricio Lima, would you like to introduce yourself? My name is Mauricio Lima. I come from El Salvador. I live in Chalchuapa, Santa Ana. I am 45 years old. There are 3 people in my family. Okay. I work at lawyer. Okay, only. Okay, that's good. Okay, thank you. My friend of Huawei G62. Mi amiga del Huawei G62, no sé su nombre, pero si nos escucha y se quiere presentar, if you can introduce yourself. Hello, creo que ya me había presentado. Ah, ya, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Perfecto. Ok, sí, Josué Valladares. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hello. Hello. Hola. 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 Hello. My name is Jose Valladar. I consult. I live in La Paz, Pedro Man. And I'm 20. And normally they are 3 books. I am not work. Oh, I don't work. Okay, perfect. I don't. My favorite is black. Lo perdimos un poquito. Okay, José, it's okay. Creo que ya le escuchamos casi todo, solo al final lo perdimos un poquito. Pero creo que sí, ya está. Ok, perfecto. Ruth Sandoval. Ya me está hablando. Ahí está, perfecto. ¿Qué fue la última parte que nos dijo? La última oración no se la logramos escuchar. Ok. Lo perdimos un ratito a Josué, pero está bien, ya casi había concluido. Thank you, Josué. Ruth Sandoval, would you like to introduce yourself, Ruth? Hello. Hello. Hello, my name is Ruth Sandoval. I'm from El Salvador. Yeah. I live Sonsonate. Okay. My
My profession is psychology. Mm-hmm. My color favorito is red. Okay. Okay, thank you. Solo una pequeñita corrección. I live in Sonsacate, en este caso. Selena Cornejo, you have raised your hand. Adelante, Selena. Can you hear us, Selena? ¿Nos puede escuchar, Selena? Porque veo su manita levantada. ¿Puede quitarle mute a su micrófono? Usted puede perfectamente quitarle el mute, ¿verdad? El silenciador para poderle escuchar. Ahí está. Adelante, Selena. Pero la escuchamos bien lejos. No sé si puede acercarse un poquito a su auricular. My name is Elena Cornejo. Okay. Now, I come from El Salvador. I live in Tenancingo, Cucatlán. Mm-hmm. I am 24 years old. There are 5 people in my family. Mm-hmm. They are my grandmother, my brothers, and two aunts. I don't work. My favorite color is black and white, and my favorite food is chicken. Mm-hmm. It's a pleasure, and your place. Okay, thank you. Okay, Juan Jose Aguilar, are you there, my dear Juan Jose? Would you like to introduce yourself, please? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Juan José? You can unmute yourself. Usted se puede quitar el mute para poderlo escuchar. Hello, hello. Hola, hola. Hola, 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 Juan hola. Jose. Hi, Juan Jose. Hola, hola. Hi, we can hear you perfectly. Le podemos escuchar bien. Hi, how are you? Fine. How are you? Fine. How are you? My name is Juan Jose. I'm from El Salvador. I live in Atiquizaya, Aguachapán. There are 3 people in my family. They are my wife, one girl. I work... My own business. Okay. And my favorite color is a blue, red, white, I am Francesco Avocat, lawyer. You are a lawyer. My business has mucho business. Okay, you have a big business. Okay. I play through It's a pleasure. A pleasure is a pleasure is this group. Okay. Fabuloso, como dice. Wonderful, maravilloso, wonderful. Grand. Okay. Thank you. Thank you very much, my friend. Thank you. Oui, oui. Okay. Raúl Gutiérrez, I see your hand raised. Veo la mano de Raúl Gutiérrez levantada. Could you please introduce yourself? Okay, yes. Hello, everybody. My name is Raúl Escobar. Uh-huh. I come from Salvador. I live in Sonsacate, Sonsonate. I am 24 years old. There are 4 people in my family, and sister and mother. Sobrina. Okay, thank you. Mm-hmm. What else? I work not for a moment.
My favorite color is green, and my favorite food is burger. Okay, excellent. Thank you very much. Excellent, very good. I don't know if Jasmine is over there. Jasmine Cantares. Y vamos a ver quién más tiene la manita levantada. Por ahí tengo a Huawei G62, pero creo que la compañera ya había participado. Ahí está Grecia, también tiene la manita levantada. Adelante, Grecia, si usted nos escucha. Hello. Hello. Hi, my name is Jasmine Cantarelli. I come from El Salvador. I live in San Jacinto, San Salvador. Mm-hmm. I am 31. This girl. There are three people in my family, me and two children. Only that. Okay, thank you very much, Jasmine. Vamos a ver, Iris Bayona. Buenas noches. Hello, Iris. Hola, hello. My name is Iris de Bayona. I come from El Salvador. I live in Planes de Renderos. I am 40 years old. There are four people in my family. They are my husband and my one girl and one boy. Mm-hmm. I work in Metas División y I am coordinadora administrativa. Administrative coordinator. Yeah. My favorite color is pink and my favorite food is sushi. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too, Iris. Good to have you here. Thank you. Thank you. Let me see Selena. I don't know if you have participated yet. No, right? Okay, go ahead, Selena. Adelante. Selena? Participé. Ah, ya, ¿verdad? Ok, entonces le vamos a quitar la manita. Thank you, Selena. Ok, Merari Vázquez. Hi, Merari. Hi. My name is Merari Vázquez. I come from El Salvador. Mm-hmm. I live in Ilopango. I am 21 years old. There are two people in my family. There are my mother and my father. Mm-hmm. So I work in my own business. Mm-hmm. My favorite color is black and green. And that's it. Okay, thank you very much, Merari. Good. It's nice to meet you too. Okay, let's see, Nuria. Hi. Nuria Herrera. Could you please introduce yourself, my friend? Hello. My name is Nuria de Amaya. I come from El Salvador. I live in Santa Tecla, La Libertad. I am 45 years old. There are four people in my family. They are my husband and my two brothers. I work in my own business and I am accountant. My favorite colors are black, yellow, and red. That's it. Okay, thank you very much. Thank you. Abby, could you please introduce yourself? Hello. Hello, Abby. Good night. Mm-hmm. I am 25 years old. Mm-hmm. And three brothers. Okay. I work at a clinic. My favorite color, favorite food is meat. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Thank you very much. I don't know if Carlos Martinez is ready. Are you ready, Carlos, to introduce yourself? Yes. Okay, please, go ahead. Adelante. My name is Carlos. I come from El Salvador. I live in Mexicanos. I am 20 years old. There are four people in my family. They are my husband and my one girl and one boy. I don't work, but I study. Okay. My,
My favorite color is black and red, and my favorite food is pizza. Okay. Excellent. Thank you very much, Carlos. Okay, let's see Claudia Campos. I don't know if you have participated, Claudia. I think no. Are you ready to introduce yourself? Hello. Hello, Claudia. No, soy Huawei G6. Ah, okay. Adelante. Participado. ¿No había participado? No, no. Adelante, no, no, no. Adelante, perdón. No sé si la molesto, si solo para las reuniones tal vez le logramos colocar un nombrecito para okay. Aunque ya la vamos a conocer, ¿verdad? Pero sería genial para no... Sí, sí, sí. Para no decirle Huawei. Okay, adelante, adelante. Hello, my name is Roxana Crespin. I come from El Salvador. I live in San Salvador, San Salvador. I am 32 years old. Okay. They are 8 people in my family. They are my father, my mother, my sisters. I'm not working in moment. I am laboratory clinic. Okay. My favorite color is red, and my favorite food is fish. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, you are not working right now, right? But you are laboratorist as profession, right? Clinical laboratorist. Of, that's your profession. Very good. Okay, so let's see. Abby, no sé si Abby había participado. Hi, Abby. Que veo su manita arriba, pero no sé si... Hola, hola. Hola, Abby. Hi. No, yo soy Grecia. Ah, perdón, es que ahí está. Sí, yo ya participé. Ya, entonces le vamos a bajar la manita para no tenerla ahí en pena. Ya no ha participado. No ha participado, perdón, adelante, adelante. No, adelante. Soy Grecia. Ok, Grecia, perdón, ahí está. Ok, my name is Grecia Turcios. Uh-huh. I am come from El Salvador. Uh-huh. I live in San Salvador. Uh-huh. I am 32 años. 32. Sí, I live. Okay. They are hay dos personas aquí en mi familia. Two people in my family. My mother. Uh-huh. Y my mother and brother. Uh-huh. I work in auditing, uh-huh. In auditoria. My favorite color is blue. Okay. My favorite food is fish. Okay, excellent. You can say I work in audit, or you can say I am an auditor, right? It's sí. Both correct. Thank you. Thank you very much, Grecia. So let me see. Let's see, I don't know if Alejandra has already introduced herself. Alejandra, no sé si ya se presentó. Alejandra Vázquez. Okay, go ahead, please. Hi, good evening. Good evening, my name is Alejandra Vázquez. I come from El Salvador. I live in Jutepeque, Cuscatlán. Uh-huh. I am 19 years old. They are 5 people in my family. They are my brother, my mother, my son, and my grandmother and my sister. I work at Burger King. Uh-huh. I am talento operativo. Okay, operations officer, como oficial de operaciones, right? Operations officer. Okay, My favorite color is red, mm-hmm. And my favorite food is pizza. Okay, perfect. Thank you. En este caso, solo corregiría un par de presentaciones. Lo correcto decimos es I live in Apopa o San Salvador, porque estamos hablando de vivo en, ¿verdad? I live in, right? So, thank you, Alejandra, and let me see who's missing. Maria Reyes, are you ready to introduce yourself, Maria?
Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, María? Ok, vamos a ver, Silvia García. Hola, hola, Silvia. Hola. Hello, can you please introduce yourself? Okay. Hi, my name is Silvia de García. Okay. I come from El Salvador. I live in San Miguel. I'm 45 years old. There are three people in my family, my husband and my daughter. I'm dressmaker. Mm-hmm. My favorite color is fuchsia. Mm-hmm. And my favorite food is chicken. That's it. Okay, thank you very much. Paola Valdez. Can you hear us, Paola? Hi. Hi, hello, Paola. Could you please introduce yourself? Okay, my name is Paola Valdez. I come from El Salvador. I live in Santa Tecla. I am 30 years old. There are people in my family. I work at Almacenes Vidri. Okay. I am industrial, no sé cómo se dice, ingeniero industrial. Industrial engineer. Industrial engineer. Mm-hmm. My favorite color and my favorite food is the seafood. Okay, excellent. Perfect. Okay. Thank you very much. I would like to ask Darwin Castillo. Hello. Could you please? Hello. Hello. Hello, Darwin. Could you please introduce yourself? Hello, my name is Darwin Castillo. I am from El Salvador. I am living in Ilopango. I am 30 years old. Mm-hmm. I like to at home, my sister and niece. I work at Sid Gallup. I am poster. My favorite color is green and my favorite food, chicken soup. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Okay, Josué Valladares. I don't know if Josué is ready to participate. Ya, ¿verdad? O no. Perdón, que ya me perdí un poquito en la lista. ¿Josué? Ya, ¿verdad? Ok, perfecto. Solo otra corrección antes del siguiente participante. Decimos I live in, no le agregamos el am. Ya vamos a ver esa estructura más adelante. Ok, perfect. So let me see who's missing. Si me pueden ayudar con sus manitas, mis estimados, para saber quiénes se me han quedado, porque como he estado con la lista de arriba hacia abajo, ya me perdí. Si me pueden ayudar levantando su manita, quienes no hayan participado. O me dicen en el chat y yo con mucho gusto puedo ver quiénes. Ok, ya estamos. A ver. ¿Será que ya estamos todos? Si no, sin pena, quítese el mute y me dice, teacher, yo no he participado porque ya no veo manitas. Ok. Yo no he participado. Adelante, Jacqueline. Adelante, please. Okay. My name is Jacqueline Eranzo. I come from El Salvador. I live in Cuscatlán 5, El Salvador. Mm-hmm. I am 26 years old. There are 5 people in my family. Mm-hmm. I am single. Okay. I work in lawyer office. Mm-hmm. I am graduate legal science. Mm-hmm. My favorite color is blue and my favorite food is fish only. Okay, thank you very much. Okay, who else is missing? ¿Quién más está pendiente, chicos? Diría yo que ya casi estamos. Okay, Yolanda Cruz, adelante, please, go ahead.
Adelante, Yolanda. Hello. Hello. My name is Yolanda. I come from El Salvador. I live in El Aeropuerto. I am 25 years old. There are four people, my family there, and my sister. I work at El Salvador. I am executive. My favorite color is white. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, who else? ¿Alguien más, chicos? Okay, creo que ahora sí ya hemos finalizado. Okay, thank you very much to everybody for introducing yourself. Muchísimas gracias a cada uno por presentarse. Today, this greeting has been a little bit longer because it's our first time here together, but every day the dynamic is going to be changing. Hoy ha sido, ¿verdad?, un poquito larga la presentación porque pues hemos estado iniciando juntos. Ya a partir de mañana la dinámica va cambiando un poquito. Vamos a ver, me parece que se me quedó, por ahí está Yolanda, pero ya había participado. Le vamos a bajar la manita para no confundirnos. Y vamos a ver, ¿quién más? María Reyes. Adelante, María. Go ahead, adelante. Hola. Hola, María. I can hear you now. My name is Mary. Okay, your name is Mary. I come from El Salvador. Very good. I love La Libertad. I'm 29. No sé cómo se dice, 29 years old. Four people. Los miembros de mi familia. Four people. Of my family. Family. Hija, si no sé cómo se pronuncia. My daughter. My daughter. My sister, my favorite color is black, yellow, and my favorite food is chicken. Okay, perfect. Thank you very much, Maria. Thank you. Great. Okay, as I was saying, today it has been a long introduction because it's our first time here. Ahora es una introducción un poquito grande porque es nuestra primera vez juntos, pero a partir de mañana vamos a utilizar una herramienta que se llama Breakout Rooms that I will have you in the small rooms. Entonces vamos a estar en pequeños salones haciendo diversas prácticas, ¿verdad? So, for today, I just want to review this part, okay? We can say hi, también podemos decir hello, y por aquí me voy a adelantar un poquito porque quiero darles como algunos tips de cuando nos presentamos, ¿verdad? Cuando vamos a usar saludos formales, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro trabajo, in our workplace, with our boss, in the first time we say, it's nice to meet you, right? Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más grande. Okay, here. It's nice meeting you or it's nice to meet you, okay? Cuando es la primera vez. Luego podemos decir a la pregunta, how do you do, ¿verdad? ¿Cómo estás? O how are you? Usted dice, I'm good, thank you, right? También podemos utilizar, it's nice meeting you too. Es un gusto conocerte también. It's nice to meet you too, ¿verdad? Es un gusto conocerte también. When is the second time? Cuando es la segunda vez que vemos a alguien, podemos preguntar, para preguntar, ¿cómo estás? How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? ¿Verdad? Y la respuesta, excuse me, es I've been good. I've been good. He estado bien. O sería I have been good en la forma completa. Thank you. Podemos decir, it's good seeing you again, es bueno verte de nuevo, o it's good to see you again, es bueno verte de nuevo, lo mismo, ¿verdad? It's good seeing you too, es bueno verte también, it's good to see you too, it's good to see you too, ¿ok?
Más adelante vamos a ir practicando un poco más estas expresiones. Por ejemplo, esa es la forma formal, pero también hay saludos informales que se los quiero enseñar rápidamente porque ustedes los pueden haber escuchado, pero estos son informales. Por ejemplo, what's up, a la pregunta, hey, what's up? La respuesta, nothing much. You? Pero esto es bien informal, ¿verdad? What's going on? Not much. You? Y how are you, ¿verdad? I'm doing good, ¿verdad? Estoy bien. And you, ¿verdad? Entonces, también este how are you es, puede llegar a ser en algún momento también formal, pero los que sí son bien casuales o informales es el WhatsApp y el what's going on. Esos sí son bastante, como cuando yo me veo con mis amigos, ¿verdad? O personas bien conocidas. Ok, let me continue with the expressions. Normally, when we talk about ourselves, cuando hablamos de nosotros, normalmente decimos hi o hello, my name is, ¿verdad? Y digo mi nombre, I come from. Cuando digo I come from, no utilizo el am, ¿verdad? No digo I am come from, sino que digo solamente I come from El Salvador. También acá, ¿verdad? No utilizo el am, sino que digo I live in San Salvador City, Santa Ana City, San Miguel City, depending. I'm or I am, ¿verdad? Y luego digo el número de años y luego puedo usar hasta ahí el número o decir years old. Eso lo vamos a aprender en una próxima clase y también vamos a hacer un review of the numbers. Vamos a hacer un recordatorio de los números porque es normal que se nos hayan olvidado. Okay, normally we talk about how many people there are. 8 people, 4 people in my family, and they are, as you did it, como ustedes lo hicieron, my parents, my sister, my brother, my son, my sister, depending on your family structure. You can say, I'm a student, or I work at, or my profession is, right? Cuando digo my major is, normalmente estoy hablando de mi carrera, ¿verdad? Por ejemplo, yo les podría decir my major is education, or my major is in English, right? And if you have a favorite subject, right, you can talk about sports, right? Volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing. In El Salvador, soccer is very common. In jobs, well, we have different jobs, teacher, nurse, secretary, manager, builder, engineering, engineer, waiter, doctor. And later we will learn more about professions. Also, when we introduce ourselves, we talk about what we like. If we like movies, we can say, I like action movies, comedy, romance, horror, drama, thriller, cartoons. We can talk about sports, right? We can talk about hobbies. But later, we will continue learning how to introduce ourselves. Okay, so for tomorrow, because we are about to finish the class, so I just will introduce, for tomorrow, we will study the subject pronouns and the possessive adjectives. The subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, and they. Estos son los pronombres sujetos, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Y en los ejemplos que he utilizado, I have a shirt, you have a book, he has a pillow, she has a dog, it has a bone, we have a bird, you have a house, they have a car. Yo tengo una camisa, tú tienes un libro, él tiene una almohada, ella tiene un perro, el perro o eso, ¿verdad? En este caso pensemos, el perro tiene un hueso, tenemos un ave, un pájaro. Ustedes tienen una casa, ellos tienen un carro. Entonces mañana vamos a diferenciar algunos possessive adjectives, ¿verdad? De algunas formas contractadas del verb to be cuando decimos you, your, ¿verdad? Lo vamos a ver con detenimiento mañana, porque vamos a estudiar también los possessive adjectives o adjetivos posesivos de los cuales hay un video en la plataforma, ¿verdad? My, me, your, tú, his, su, de él, her, su, de ella, it's, su, de eso,
¿verdad? De un objeto, animal o cosa, our, nuestro, your, suyo, de ustedes, their, suyo, de ellos. My shirt is green, mi camisa es verde, your book is new, tu libro es nuevo, his pillow is soft, su almohada es suave, her dog is small. Su perro, cuando digo her, estoy hablando de ella. Es un positivo de ella. Her dog is small. Su perro es pequeño. Its bone is old. Su hueso es viejo. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Your house is big. Su casa, ¿verdad? De ustedes, es grande. Their car is slow. Su carro de ellos es lento. Entonces vamos a tener cuidado cuando usemos its, el possessive adjective, de no confundirlo con its, porque se pronuncian igual, nada más que en la escritura nos cambia. Aquí tenemos un apóstrofe. El primer its es el possessive adjective que dice the dog played with its ball, que nos referimos a su, de un objeto, animal o cosa. El perro jugaba con su pelota. The its, que es la contraction de it, it is, right? It's very hot right now. Está muy cálido, muy caliente ahora. Entonces, esto es it. Suena exactamente igual, pero en el escrito y en el contexto podemos determinar que estamos hablando de la contracción de it is, right? From the verb to be. So tomorrow we are going to continue. Mañana vamos a continuar, ¿verdad? Estudiando más acerca de los possessive adjectives. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Una consulta. Excuse me. No sé si esta está espada para repasar nuevamente. Perdón, casi no lo escuché. Lo escuché bien lejos. Hola, no sé si esta clase siendo grabada por internet, siendo muy para darle dar otras. Claro, la sí. Les comento, inmediatamente la clase termina, yo estoy subiendo la clase, ¿verdad? La grabación. Ustedes perfectamente pueden visualizarla, ¿verdad? El día de mañana. Y también ya les decía que para el viernes también les voy a hacer llegar el link, ¿verdad? De los materiales adicionales, ¿verdad? Sin embargo, no quiero que se vuelva un distractor de ¿cómo se llama? De la plataforma, que es el asunto principal que vamos a llenar. Y en este momento, pues yo estoy tratando de mandarles ahorita una imagen de lo que hemos estado viendo, que básicamente es Introducing Yourself, que básicamente trata de presentarnos, ¿verdad? De nuevo, esto lo van a tener todos ustedes para el día viernes. A partir de mañana vamos a empezar ya a trabajar un poquito más en los breakout rooms. Y ahí vamos a estar usando también esa estrategia de mandarles imágenes de los ejercicios que vamos a estar resolviendo con el material adicional. Ok, do you have any other question? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, my dear participant. Hola. Hola, ¿sí? No sé si nos podría explicar un poquito la diferencia del it de arriba con el de abajo. Ah, ok. Posesivo. Perfecto. Este it es el subject pronoun que significa eso, ¿verdad? Y lo usamos para hablar de personas, animales o cosas, ¿sí? Y este its, ¿verdad? Si ustedes ven, se escribe diferente porque está hablando de su hueso del perro, ¿verdad? Está viejo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de su, de un objeto, animal o cosa. Entonces, mañana vamos a ir, bueno, en las siguientes clases, no sé si mañana logremos llegar, pero vamos a estar recordando el verbo to be, ¿verdad? Que es cuando decimos I am, you are, he is, she is, it is, que es este, ¿verdad?
It is. Ello es. Ello es. Por ejemplo, yo puedo decir, it is my, a ver, my car is black. Mi carro es negro, por decir algo. Pero luego, para no decir mi carro, yo puedo decir, it is black. Es negro. Estoy hablando de el carro. Entonces, utilizo esta forma, it is. Entonces, aquí lo que nos previene esta lámina es que cuando estemos en contexto, y ya lo vamos a aprender más adelante, no confundir este it del possessive pronoun con el it is, ¿verdad? De eso es, porque la contracción se pronuncia igual. It's, it's. Entonces, yo puedo decir acá, it's very hot right now. Está muy caliente en este momento. O puedo decirlo de manera completa. It is. It is very hot right now. Está muy caliente ahora. Entonces, la prevención que nos hacen es a no confundir porque la pronunciación es exactamente igual. Nada más que la diferencia se determina en el contexto, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el verbo to be. De nuevo, vamos a hacer un refreshment y ahí lo van a ver. De momento nos vamos a enfocar un poquito en los possessive adjectives. Este día hemos estado utilizando más el my, right? My. My name is Patricia. My name is Jacqueline. My name is Alejandra. Entonces, mañana vamos a desarrollar un poco más esto para que ya nos quede un poquito más claro. Okay, my dears, do you have extra questions or I think we should stop here for el tiempo. Creo que lo vamos a detener acá. I hope to see you tomorrow here. Espero tenerle de nuevo mañana in order that we can continue with the class. If you have questions, please let me know in the chat. Si tenemos preguntas adicionales, con mucho gusto me escriben al chat y yo les estaría respondiendo. Okay. Okay, my dear. See you tomorrow. Have a good night. Thank you. Yes. Good night. Thank you. Bye-bye.